Cada día surgen nuevos métodos de intentos de estafas para obtener información de la población en El Salvador y así robar su dinero o identidades para cometer algún delito. Llamadas telefónicas o mensajes por WhatsApp son parte de las metodologías. Este caso es de una mujer salvadoreña que recibió mensajes desde una cuenta con prefijo numérico más 62, es decir, procedente de Indonesia, en el cual le solicitaban que ingresara a un sitio web y luego enviara un código para evitar que su cuenta fuera desactivada. Al bloquear su número, la misma persona recibió una llamada telefónica de un número con prefijo más 44, procedente del Reino Unido. Entre tantas amenazas, su cuenta nunca fue bloqueada. Pero tampoco compartió sus datos, salvando así el robo de su información. Otro caso muy común es hacerse pasar por una entidad bancaria para ofrecer un servicio, tal como lo revela este relato. Que si yo quería tomar un préstamo y cambiar mis datos, entonces a nosotros se nos hizo raro. Bueno, yo le consulté a mi mamá y me dijo que es raro, porque yo no tengo ninguna cuenta en el banco y nosotros tenemos los datos de su correo me dijo y me mandaron mi correo y yo dije que raro y de ello le puse y cómo puedo hacer para que de próximo para seguir la corriente y me dijeron mire usted tiene que mandar eh, toda la información suya su cuenta de datos donde vive su número de teléfono el número de la tarjeta y yo ni tarjeta tengo. Y actualizarlo, nosotros les vamos a enviar el link. Los delincuentes buscan apoderarse de información valiosa para robar identidades, cuentas bancarias o redes sociales. El siguiente caso es de un joven a quien ofrecían un préstamo financiero, aparentemente de una cooperativa que hizo diferentes solicitudes desde DUI, NIT, ingresos, información del lugar de trabajo y cuentas bancarias. Posteriormente, al informar la aprobación del crédito, enviaron un contrato con diversas anomalías visibles, como la solicitud de huella y sin número telefónico fijo. Puede notar la entrega del contrato legal. El proceso con este contrato es el siguiente. Recuerde que es un contrato legal, por lo tanto, primero que todo lo debe de leer antes de anexar huella y firma, debido a que pues debe estar de acuerdo con todo lo que este contrato estipula, ¿correcto? Lo debe de imprimir, una vez impreso lo diligencia correctamente con puño y letra sin enmendadura ni tachón. Anexa huella y firma y me lo envía nuevamente por medio de fotos claras o archivos PDF. Perfecto. Al constatar con la compañía financiera, efectivamente la persona que se identificó como Michael Andrade no labora en dicho lugar. Es un hecho, ninguna entidad financiera solicitará información de este tipo por vía WhatsApp. Estas prácticas o intentos de estafa no son nuevas, pero con el auge del mundo digital toman fuerza nuevamente, con diferentes formas de disfrazar a las víctimas y así sacar provecho. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.